Han pasado 12 años desde que salió este iPhone, el iPhone 4. Y bueno, en este video vamos a ver si todavía es posible usarlo en el año 2023. Así como vamos a ver un poco de cómo era este iPhone en sus tiempos. Así que bueno, vamos a empezar con este pequeño vistazo al pasado. No sin antes recordarles que se suscriban y me sigan en todas mis redes sociales. Y bueno, vamos a comenzar. Y bueno, este es un dispositivo de hace 12 años, en concreto salió en el año 2010, que lleva bastante tiempo en el mercado y que obviamente ya tiene un iOS bastante antiguo. En este caso se quedó en iOS 7, por lo cual varias de las características que tenemos en las aplicaciones modernas ya no son compatibles con este pequeño dispositivo, pero es uno de mis dispositivos favoritos en cuanto a diseño de prácticamente todos los dispositivos que de Apple, tanto por la parte delantera como por la parte de atrás. Es un dispositivo súper bonito, que yo considero uno de los más bonitos en toda la historia de los iPhone. Pero bueno, vamos a pasar rápidamente un poco de las especificaciones de todo lo que tenían los iPhone en esa época. Es un dispositivo del año 2010, por lo cual varias de las aplicaciones ya no son compatibles debido a que únicamente se quedó con iOS 7 y todavía conserva uno de los primeros tamaños de pantalla con los que surgieron los primeros iPhone, que es de 3.5 pulgadas. Fue el primer que tuvo una cámara delantera. Por la parte de atrás vemos que también fue uno de los primeros en que tuvo un flash, por lo cual este pequeño dispositivo fue uno de los primeros en obtener una de las primeras características que podemos ver todavía en los iPhones más modernos. Como vemos, de un lado únicamente teníamos los mismos botones que teníamos en el iPhone 14, pero con un diseño ligeramente distinto, en donde los botones son completamente redondos, todo el costado hecho de aluminio, lo cual le daba un toque súper bonito a este dispositivo. Del otro lado no teníamos nada, excepto la bandeja para las tarjetas SIM. Por la parte de abajo vemos un poco de regreso a la historia con la entrada que tenían estos smartphones, que era la entrada de 30 pines, así como las dos pequeñas bocinas. Y por la parte de arriba vemos que todavía, pues, una de las características que extrañamos tanto en estos tiempos, que es el jack de 3.5 para los audífonos y aprovechar toda la calidad posible de música de nuestros dispositivos. Y bueno, como les digo, fue uno de los primeros dispositivos en ser compatible con las videollamadas, con la llegada de FaceTime y con la llegada de la nueva cámara frontal del iPhone. Y bueno, obviamente, mejor dicho, su cámara no era una de las mejores, pero sin embargo, con algunos resultados que he estado viendo, debo decir que era una muy buena cámara para su época. Les estaré dejando algunos ejemplos por acá. Y como ven, el resultado de la cámara es bastante bueno. Y bueno, obviamente con la inclusión de nuestro flash LED pudimos tener unas fotos ligeramente mejores a las que teníamos en el iPhone 3GS. También con la llegada de este pequeño smartphone llegó la inclusión de la pantalla Retina, con lo cual prácticamente cuadruplicamos el nivel de densidad de píxeles que teníamos en la anterior generación, con lo cual las imágenes se ven súper nítidas a diferencia de la generación anterior, por lo cual fue un gran salto y prácticamente ya no le tiene que envidiar nada a las pantallas que tenemos ahora en la mayoría de los smartphones. Compite bastante bien, se ve súper nítida, tiene un muy buen brillo que la verdad sorprende bastante para las pantallas de esa época. Y bueno, a pesar de que este pequeño amiguito ya no se actualiza, podemos seguir viendo un poco de lo que teníamos en iOS 7 en esos momentos, que fue cuando fue la gran actualización de este sistema operativo, que tenía una imagen muy diferente a la que estábamos conociendo con iOS 6 hacia atrás. Una interfaz completamente diferente, pero que sigue conservando el origen de la misma, que ahora tenemos algo prácticamente basado en lo mismo, pero podemos ver grandes diferencias si es que lo comparamos con la interfaz de lo que vendría a ser iOS 10. A pesar de que comparten bastante líneas de diseño, pudimos ver grandes cambios en cada una de ellas. Así que vamos a ver un poco más su interfaz, en donde cambiaron varias cosas, no solo en cuanto al diseño, sino en cuanto a cómo manejamos nuestro smartphone. Como sabemos, para los actuales smartphones únicamente le hacemos hacia abajo para mostrar todo nuestro centro de control, y únicamente lo que tenemos aquí son prácticamente las notificaciones, nuestro calendario, alguna pequeña información, así como el historial de llamadas. Y si lo hacemos a la inversa, vemos que nos da el centro de notificaciones, en donde tenemos nuestras burbujas, y se parece bastante en cuanto al diseño de lo que tenemos ahora, pero de una manera un tanto diferente. Como ven, tenemos aquí nuestros controladores para los diversos ajustes del dispositivo, nuestro control de brillo de la pantalla, nuestro controlador para la música, el control acceso para AirPlay, así como algunos accesos directos para algunas de las aplicaciones, y controles como fue la inclusión de la linterna, la cámara, la calculadora y a Safari. Y podíamos regresar únicamente con nuestro clásico botón. Estuve tanto tiempo con Apple
de inicio. Vemos que tiene algunos pequeños ajustes para lo que vendría a ser el control con nuestro botón Home, donde vemos algunas diferencias con las interfaces que tenemos ahora. Si presionábamos dos veces nos podíamos ir al control de la multitarea, que vemos que era de esta manera, y regresábamos siempre con el botón de inicio. Como ven, como les había comentado, varias de las aplicaciones ya no son compatibles debido a que cada una de ellas se fueron restringiendo cada vez un poco más con la llegada de las nuevas actualizaciones del sistema operativo, como en este caso lo vemos con la aplicación de YouTube, que vemos que sí entra y vemos una interfaz de cómo era en esos tiempos. Sin embargo, nos aparecen errores, inclusive si lo intentamos actualizar nos dice que debemos de actualizarla nuestra aplicación, por lo cual no nos va a servir debido a que ya no la podemos actualizar, entre otras muchas aplicaciones, además de que el Wi-Fi era bastante lento. Vamos a navegar ligeramente porque en el App Store, como ven, tarda bastante en cargar lo que vienen a ser las imágenes y prácticamente la mayoría de ellas ya no son compatibles. Vamos a intentar descargar aquí Procreate Pocket, que es la aplicación que utilizamos anteriormente para uno de los videos. Vamos a ponerla a descargar y vemos que siempre nos aparece un error en donde nos pide un iOS mucho más posterior al que podemos tener en este smartphone, por lo que únicamente lo podemos usar como si fuera un iPod. Alarma con algunas de las funcionalidades, como pueden ser el correo, hacer llamadas, etcétera, pero que obviamente para los días que usamos varias de las aplicaciones que usamos diariamente ya no nos va a servir. Y bueno, a pesar de que ya no es usable en este 2023, sigue siendo uno de los celulares más bonitos que he tenido y de los que ha hecho Apple y que me encanta tener. Así que bueno, díganme en los comentarios si les gustaba este dispositivo, si alguna vez lo tuvieron, qué es lo que más recuerdan de este dispositivo, qué dispositivos tuvieron ustedes. Pero bueno, díganmelo en los comentarios. Así que bueno, espero les haya gustado este video. No olviden de suscribirse, de seguirme en todas mis redes sociales y nos vemos en la próxima con otro review retro de iPhone. Chao.